amigos. Muy buenos días, tardes, noches. Tengan ustedes. El día de hoy vamos a cambiar esta válvula niveladora de unas bolsas de aquí de una cabina de un Volvo. Sí, aquí tenemos la válvula dañada. Esto es muy fácil. Esto es muy fácil de hacer. Ya tenemos la nueva. Déjenme la traigo para acá porque está muy incómodo aquí. Miren, amigos, aquí tenemos la válvula. Válvula nueva. Va a ser aquí. Junta esta, ¿sí? Voy a ponerla ahí, en esa posición. Hay que quitar este tornillo. Este. Aquí con un desarmador de cruz. Y acá adentro, esas bases. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar, amigos. Bueno, amigos, pues aquí se nos escaparon los tornillos. Miren, se escaparon. Usamos demasiada fuerza, pero pues no hay mucho problema, porque pues aquí en este kit, aquí vienen esos tornillos. Vamos a sacarlos para apuntar la válvula como está la otra. Vamos en el avance, amigos, ahí está la válvula. Aquí está una T con doble conexión rápida. Vamos a ponerle un poco de teflón en la rosca. El teflón tiene su chiste, chavos, cómo echarlo, ¿sí? Agarran la pieza, lo que sea, con la mano izquierda y avientan el teflón hacia adelante con la mano derecha, ¿sí? Más o menos, voy a ver si se puede aquí. Más o menos para que se chequen. Se limpia bien aquí. Ahora le vamos a echar un poco. Aquí. Con dos vueltas tiene más que suficiente. Miren. Hacia adelante. Hacia adelante, chavos. No se les olvide porque esa es la manera en cómo poner el teflón. Si lo ponen al revés, cuando ustedes estén apretando, lo van a quitar. Bien, amigos. Ahora hay que proceder a apuntar las mangueritas aquí, a esta T que es de conexión rápida. Todo para adentro, ahí quedó una. Y ¿sí? Levantamos la válvula, si ¿sí? Limpiamos la otra punta y si ¿sí? Más o menos, y va para adentro, ahí quedó. Si ¿sí? Esta sigue la conexión de aquí arriba, pero vamos paso por paso, chavos. Miren, esta era la válvula dañada. Recuerden, válvula de Volvo, a niveladora de las bolsas de la cabina. Listo, va quedando armada, amigos. Miren, hay que apretar este codo, hay que apretarlo bien, con mucho cuidado de no torcerlo, porque entonces ahí sí nos meteríamos en detalle. ¿Sí? Recuerden, suscríbanse al canal si quieren, ¿verdad? Si no, no pasa nada, chavos. Exactamente. Miren, aquí ya quedó apretado este codo con su teflón, esta T con conexión rápida. Y esta no es de conexión rápida, esta es de inserto. Lleva un popotito y una rondanita tipo como cónica, así se llama inserto, ¿sí? Procedemos a apretar estos dos tornillos, son 7-16, ¿sí? Y ahorita les mostramos otro pedacito. Miren, amigos, ya quedó lista la válvula. ¿Sí? Suscríbanse al canal, chavos. Gracias por seguir viendo los videos.